devocional John MacArthur 17 de octubre. Dos tipos de pecadores. Lucas 18, 10 y 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Los pecadores vienen en dos variedades básicas. Algunos son francos e intrépidos en su maldad y no les importa de veras quién ve lo que le hacen. El pecado que invariablemente los acosa es la soberbia, la clase de orgullo que se muestra en un amor excesivo hacia sí mismos y una codicia irrefrenable por placeres sin moderación alguna. En el extremo opuesto están los pecadores reservados, quienes prefieren pecar cuando creen que nadie más está mirando. Tratan de ocultar en varias maneras sus pecados más evidentes, a menudo con el pretexto de la religión, su constante pecado también es la soberbia, pero de la clase que se manifiesta a sí misma en hipocresía. Desde luego existen varios grados y varias mezclas de estos dos tipos de pecadores, y los dos tienen obviamente mucho en común, como dos hermanos cuyas personalidades los hacen ver muy diferentes, aunque genéticamente podrían ser casi idénticos. De los dos tipos de pecadores, es mucho más probable que el licencioso y no el moralista enfrente la realidad de su propia condición caída, se arrepienta y busque salvación. Su pecado ha salido a la luz, es innegable, tiene que enfrentarlo. No pasa lo mismo con el fariseo. Éste tratará hasta donde sea posible de camuflar su inmoralidad, negar su culpa, no aceptar su necesidad de redención y declarar su propia justicia. Por eso Jesús decía reiteradamente cosas como los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Del Mateo 9.12 Ambos están bajo el juicio de Dios a menos que se arrepientan y se vuelvan a Cristo. ¿Cuándo si le ha ocurrido ha tenido la tentación de negar su culpabilidad? Grabado de un devocional de John MacArthur. Que el Señor les bendiga.